¿Qué onda, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lista, lista, vuelve a llamar dentro de 10 minutos y yo voy a buscarlo. ¿Sí? Chao. Televisión no, no llega, no, no, no. Y puedo decir que toda la gente de acá, del pueblo, tiene su DVD, su televisor, pero con, en ese sentido, ¿no? De un DVD, un televisor, pero así un medio de comunicación radial o diarios, teléfono, no. Es que aquí hay público nada más. No tenemos cada cual. Que de allá, por ejemplo, llaman a teléfono público de acá. Y después de ahí, del teléfono público, tiene que salir uno a buscar a la persona para que vaya a atender. Y a veces se demora y a veces no está. No tenemos otros medios de comunicación. Mucha gente había aquí, por lo menos en la Marqués, el día martes carnaval, se llenaban ahí la caballada. Sabía ser lindo, todo, ya chicos venían a abrir la boca ahí. Y ahora no hay nada, nada. Todo se ha perdido, decía. No hay. ¿Y con los cultivos? Y con los cultivos también, ya no es como antes. Ya. Antes decíamos, vamos a, oye, me toca, va a sembrar a mí, vos te toca mañana, entonces me venían todos a ayudar aquí a mí. Acabamos de sembrar de aquí, mañana allá sí vamos. Y terminábamos ahí, al otro lado, anda el otro vecindio. Como el agua va por orden regando, así que así vamos. De siembra. Cocinar en semejantes ollas, hacer chicha. Todo, pues, ahora no, ya no hay nada. Ahora si quieres ocupar un peón, tienes que pagar plata para que te ayuden. Antes no era así. Lindo así. Para nosotros es costumbre pues, trabajar en comunidad. Y por eso es que nos juntamos pues, para hacer algo, ¿no? En conjunto. Y ya que salió esta idea de la biblioteca y todo lo demás, entonces surge de la pregunta que me habían hecho allá. ¿Y usted de dónde saca toda esta información? Y bueno, y a mí se me cruzó eso de que, bueno, a ver qué podemos hacer en conjunto. Pues. Así como lo hacían nuestros antepasados. Entonces ellos allá y yo aquí. Y como es una cosa saludable, la gente ayuda, pues empecé a preguntar y a ver qué era posible. Y entonces empezamos a trabajar todos, los de Buenos Aires juntando los libros y los de allá construyendo la biblioteca para crear el espacio físico. Esto es
así que de bajar y subir, bajar y subir. Buenos días, buenas noches, señores, ¿cómo le va? Yo estaba para servirles, ¿y ustedes cómo serán? ¿Quién habrá pan pa' mi casa? Puesto grande es mi apiadero. De Jujuycito pa' abajo, todo es mi revolcadero. No soy alto ni soy bajo, soy de regular tamaño. Voy a buscarme la vida, con mi mujer no me amaño. Así cante tillabeño, pa' no volver a cantar. No se acabe sus coplas, se ha de mandar a mudar. Bueno, ya vendí. Nosotros acá tenemos reuniones comunitarias. La comunidad aborigen está muy representada en el municipio. Cuando iba a ver la reforma de la Constitución, donde se juntaban todas las comunidades aborígenes de toda la Puna, y manifestaban en la reforma constitucional que al menos un miembro del municipio, del gobierno, sea parte de las comunidades aborígenes. Y yo le dije que se habían equivocado, porque tienen que ser los cuatro, no solamente uno. Porque aquí en Yavi éramos los cuatro miembros de comunidades aborígenes. Los miembros de la comisión municipal éramos integrantes de las comunidades aborígenes. Más, teníamos cargo dentro de las comisiones de las comunidades aborígenes. Nosotros nos juntábamos una vez al mes, viene el representante de cada comunidad, y hacemos el trabajo juntos. Yo siempre, acá en Yavi son todos los habitantes, salvo el que no haya querido por voluntad propia ser miembro de una comunidad, están integrados en comunidades aborígenes. Nosotros, yo en la jurisdicción del municipio, 10 comunidades aborígenes, esas 10 comunidades aborígenes con personalidad jurídica, encierra a toda la población. Cállate, ríngame chuda, y habla lo que es la verdad. Lo que llueve en Buenos Aires, aquí llega la humedad. No hay un pensamiento que diga que uno tiene que seguir juntando y juntando, ¿no? O sea, se maneja una economía de subsistencia, que uno llama, ¿no? Mientras uno tenga lo producido en la tierra y críe los animales para su familia, se encuentra satisfecha, parte de toda una vida. No hay necesidad de una producción masiva, acá no hay grandes ganaderos, no hay grandes productores de tierra tampoco. Tranquilamente podrían haberlo, pero dentro del pensamiento no está incorporado eso. Va en contra de muchas cosas, y hay cosas que acá solamente se han hecho evitando eso. Que más importante para ellos es respetar sus costumbres, respetar la costumbre de nuestros abuelos. Al no haber una necesidad de dinero en sí, las preocupaciones realmente pasan por otras cosas. Pero hay una realidad. La realidad es que eso funciona y funciona bastante bien en este sitio. Si nos movemos a una ciudad, a otra provincia, obviamente que no funciona esta forma de vida. Sí. De 5 o 6 años nosotros ya nos sacan al campo, ya aquí no dejan. Años era así, pero ahora no habrían, no quieren ni ir a las ovejas, ni cuidar una vaca, nada ya. Ahora más es el estudio, a mí ya nunca me han puesto a la escuela. Tenía mi trabajo de los caballos y las vacas y las ovejas y a regar, a juntar, a cortar alfa para dar de comer a los animales. A los changos sí los ponían, pero a la mujer decían, que ¿para qué vas a aprender vos a leer? Si vos no vas a aprender nada, vos vayas a tus estudios, hay las ovejas, los caballos, la siembra, los animales, la yunta, el arao, el cultivo, esas son escuelas de ustedes. Y la cocinada, nada más. Ellos no, los changos han ido a la escuela. Todos los changos han ido. ¿Para qué voy a decir? Servicio también había, pues antes, ¿no ves? Iban al servicio.